Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición. Me tengo que sacar la costumbre de decir mediodía ya, me parece, ¿no? Muy buenas primeras horas de la tarde. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal tanto tiempo? Me tengo que sacar esa costumbre. Porque acá había como comenzado, ¿te acordás, Fede? Cuando estaba Janina todavía, a las 12 del mediodía salía el noticiero, después lo atrasamos una hora y Janina cumplía rajatabla, Janina Ayala. Y yo, bueno, hacía la producción y yo cuando arranqué con la conducción empecé a hacerlo a cualquier hora. A ver, siempre tengo una excusa, en este caso que recién acaba de terminar, yo ya estaba en camino, quedó Karina Cereijo allí en el recinto del Consejo Deliberante, la sesión donde, con mayores contribuyentes donde se implementó un aumento de tasas promedio 35%, 40%, bueno. En un rato vamos a estar porque saber bien cómo. No, Macri no. Digo, porque hubo algunas modificaciones, así que Karina quedó allí con Omar La Rosa, van a hacer las notas, así que vamos a estar sabiendo a la tarde exactamente qué aumento tuvo, por ejemplo, la tasa de servicios generales, porque no era el mismo coeficiente de aumento para toda la zona. Así que eso lo vamos a saber. Ahora entre un rato, porque ahora a las 3 de la tarde, por eso le decía a Federico Metele que me tengo que ir, hay otra sesión donde van a tratar la pirotecnia de acero. Van a estar, ya me avisaron los padres TEA, TGD, no, TDA, padres TEA, que son los padres de los nenes con síndrome del espectro autista, que van a estar allí, así que a las 3 de la tarde vamos a estar, bueno, Karina ya se quedó en los recintos del Consejo Deliberante y vamos a pasar en limpio de cuánto fue el aumento de las tasas. ¿Fue del 35, 40, 45? Vamos a ver un promedio. Hubo las zonas residenciales, las que más pagan, que el incremento tuvo un mayor efecto. Una sesión donde hubo 22 concejales, si la memoria no me falla, y 7 mayores contribuyentes. ¿Cómo? ¿22? No sé si 23, el único que faltó con aviso fue Mariano Kais. No sé, me parece que terminaron habiendo 23, porque cuando comenzó la sesión había 20 y me parece que después llegó Gisela Agostinelli, Claudia Seff y Maricel. Ay, se me fue el apellido. Bueno, la concejal de Juntos por el Cambio. Llegaron después, porque la sesión estaba citada a las 9 de la mañana. Desde las 8:30 estamos nosotros allí. No se juntó el quórum y 11 menos 20, 12 menos 20 comenzó la sesión esta que se prolongó casi durante 2 horas. No, lo que pasa es que no había quórum, ¿sabéis de quiénes? De los mayores contribuyentes. Los que no habían ido eran los mayores contribuyentes. La Navidad. Está saliendo por la tele, Federico, ¿no? Sí. Y por la Navidad, ¿viste? No tienen tiempo. Claro. Llegaron 7 mayores contribuyentes para la segunda parte de la sesión y ahí hubo quórum. Así que por eso, y ahí nos complicó toda la mañana, por eso venimos ya a esta hora. Pero vamos a comenzar con la información. ¿Te parece? Dato las vías de contacto. 11 15 50 55 69 11. Canal de YouTube Semanario Actualidad. Twitter arroba Sem Actualidad. Facebook Moreno Noticias Primera Edición Semanario Actualidad. Instagram Moreno Noticias guión bajo primera edición. Mail contacto semanario arroba gmail.com. www.semanarioactualidad.com.ar es la página de web. Dato del clima, Federico. Necesito que mañana no llueva. 21 la mínima, 34 la máxima para hoy. ¿Sabés por qué? Porque mañana, hoy tuve que postergar una nota que tenía pactada a la mañana, 11:30 de la mañana, con el presidente de Fénix. Ya le están dando punto final al estadio. Y justamente la tuvimos que pasar para mañana por esta desorganización que hay en el Consejo Deliberante. No desorganización interna, sino que los mayores contribuyentes no fueron y se tuvo que hacer la sesión más tarde. Y eso me encajerinó toda la mañana. Para mañana dice Federico que llueve, 14 la mínima, 23 la máxima. El sábado, 9 la mínima, 26 la máxima. El domingo, 13 la mínima, 27 la máxima. Y el lunes, 18 la mínima, 31 la máxima. ¿No puede hacer calor durante el fin de semana? ¿Y dejarnos trabajar tranquilos en la semana? Que presumo que este fin de semana no estaríamos saliendo tampoco. Es increíble. El fin de semana pasado,
sábado y domingo descansando, la verdad que no lo podíamos creer. Parece que se repite este fin de semana, el otro no. Así que, bueno, vamos a comenzar con la información y menos preámbulo, Federico. A ver, pará que no puse el disco rígido, tanto hablé, que encima mi memoria es tan frágil. Pará, ahí te digo, dame un cachito que ya estaba abriendo. Un minuto más, un minuto menos, Federico, ¿qué le vamos a hacer? Y ahora no arranca, ahí arrancó. Ahí vamos a saber, listo. A ver qué tenemos para el día de hoy. Porque me parece que vamos a arrancar distinto. Sí, vamos a arrancar distinto. Vamos a hablar sobre lo que pasaba ayer en la plaza Doctor... de las Carretas. La plaza que... ¿Se acuerda aquellos que son viejos de Moreno, como Federico, que estaba en la feria ahí? Enfrente de la escuela número uno. Y mira, y ahí vamos a hablar dentro de un rato también del tema de la barrera, que tanto preguntan. Bueno, estuvimos allí en la calle, en la Plaza de las Carretas, hablando con la gente de la agrupación Por una Sonrisa, porque llevaron un Papá Noel para que los nenes se saquen fotos. El pedido es un alimento no perecedero. Aquellos que no tienen posibilidades no se les pide absolutamente nada. Pero es una muy buena iniciativa. Estuvimos allí ayer a la tarde con Papá Noel, con Romina, también con Gabriela, ellas son de la agrupación Por una Sonrisa, una agrupación de gente solidaria, entusiasta, que no tiene vinculación con la política, aclaro esto, y con tres mujeres que representaban a tres merenderos de aquí de la zona de Moreno, con Lorena, Karina y Elizabeth. Esto pasaba entonces ayer en la Plaza de las Carretas, y hasta el sábado van a estar con Papá Noel allí. Es bastante, bastante, la verdad que, pero igual vale la pena, uno disfruta mucho estos momentos, pasar acá con los nenes, la alegría, la emoción de ellos, los abrazos, la verdad que es algo increíblemente hermoso. Bueno, ¿desde cuándo y hasta cuándo están acá? Empezamos el lunes y vamos a estar hasta el sábado 21 de 5 a 8 de la noche. ¿Cuál es el sentido de este armado con la foto de Papá Noel? La idea es que puedan venir a sacarse una foto con Papá Noel por un alimento no perecedero. Con ese alimento van a estar ayudando a los merenderos que colaboramos nosotros, que son Semillita de Dios, Pequeños Corazones y los chicos de la Higuera. ¿Qué pasa si algún chico no viene con el alimento no perecedero? No importa, igual se pueden sacar la foto. La idea es que sea un día especial también para los nenes. Hola, o sea, se puede colaborar buenísimo porque ayudamos también a un montón de nenes a que tengan un almuerzo. Y además, bueno, que pasen un lindo momento. Bueno, ¿qué se llevan ustedes? La satisfacción de ayudar, que es lo más importante, poder dar una mano. ¿Han juntado alimentos? Sí, por suerte sí. La gente se suma bastante a las campañas, está bueno porque también comparten, o sea que eso nos ayuda a convocar más gente, así que sí, por suerte hay mucha gente solidaria. Contanos de qué comedor sos. El merendero Semillita de Dios. ¿Dónde está ubicado? En La Reja. La Reja chica está el merendero. ¿Qué cantidad de chicos o de personas concurren al merendero? Y fácil está yendo 60 a 100 chicos que van con tres familias y todo, a retirar la comida, la leche, lo que se le pueda ayudar al merendero. ¿Cómo hacen? Se cocina a fuego, se hace la comida en el fuego, la leche también. Se le da todo lo que más se le pueda dar a los chicos. Yo soy una mamá de que retiro ahí la comida para mis hijos también. Así que, bueno, es algo muy lindo porque la señora que está al frente, Edith, ella hace todo para que los chicos no les falte el alimento. Y yo estoy ahí, acá ahora, representando el merendero de ella. Para que puedan los chicos tener, así como tienen mis hijos, para que puedan tener ellos también los chicos. El merendero. Hay mucha necesidad en el barrio. Sí. También entregan ropa ahí en el, cuando consiguen. Sí, entregan ropa también. Karina, acércate por favor. ¿De qué merendero sos? Yo Pequeños Corazones, que están en Trujuy, cerca del cruce Castelar. Bueno, contanos un poco qué cantidad de personas se acercan al merendero, cómo hacen para juntar los alimentos. Y están entre 80 y 100 chicos. Dentro de ellos está toda la familia, madre, padre, todos. Así retiran merienda y retiran comida todo, cada tres veces a la semana. ¿Ha crecido la demanda? Y sí, bastante, pero bueno, está complicado. ¿Pero le ponen todo el corazón? Sí, sí, obvio. Tratamos de conseguir para ayudarlos a todos un poco. ¿Qué merendero me dijiste que era? Pequeños Corazones. Pequeños Corazones. ¿En tu caso, Elizabeth? Y nosotros estamos en Davaina, el 4800.
Estamos en el barrio Verasturi, tenemos... Cerca de la 49. A tres cuadras de la 49. Tenemos 135 chicos y, contando de entre chico y padre, tenemos 150. ¿Atienden todos los días? ¿Cómo es la cuestión cotidiana? Estamos lunes, miércoles y viernes. Y cuando, bueno, se consigue, estamos también un poquito los sábados. Es decir, es muy difícil recolectar alimentos. Sí, sí, es muy difícil, pero vienen los chicos, cuando nosotros no conseguimos, vienen los chicos y te preguntan, y bueno, y ahí salimos, nos ayuda Romy también, el grupo, y conseguimos también que vamos y andamos pidiendo por los negocios, hasta vamos a las panaderías, por todos lados andamos para conseguir a ellos. ¿Y la gente solidaria? Sí, pero cuesta muchísimo. Chicas, si alguna, se quiere acercar con donaciones para los merenderos que estuvimos entrevistando, ¿se pueden hacerlo a través de ustedes? Sí, por supuesto. Acá pueden venir y traer la colaboración que quieran, que siempre van a ser bien recibidos. Y si no, tenemos la página donde pueden dejar... El Facebook nuestro, que es Por Una Sonrisa Grande, que ahí lo pueden buscar, el Instagram. Si no, por teléfono al 1158-44-8076. Que se más despacio el teléfono, por favor. Perdón, 58-44-8076, que es mi número. Bueno, de todo, alimento no perecedero, ropa, calzado. Acá recibimos todo lo que sea, que las chicas al final del día, cuando termina el día, las chicas repartimos y se lleva cada una lo que donaron. De manera equitativa. Exactamente, hoy sí, la idea es que puedan donar lo que quieran, ropa, calzado, que aprovechen que estamos acá y que ellas se lo pueden llevar en el día, así que si quieren acercar cosas, alimento y también a veces nos ha pasado... que los padres no sabían, entonces pasaron y dejaron una colaboración. Nosotros no le pedimos monto ni nada, cada uno de corazón lo que quiere. Entonces, ¿van a estar hasta el sábado en qué horarios? ¿Y dónde estamos? Estamos en Plaza Las Carretas, entre Uruguay y Alcorta. Vamos a estar hasta el sábado 21 de 5 a 8 de la noche. Bueno, desde las 17 hasta las 20 horas, hoy, mañana, el sábado... Papá Noel en la Plaza de las Carretas, de la mano de la agrupación Por Una Sonrisa. El intercambio es por un alimento no perecedero. Aquellos que puedan colaborar, bienvenido sea. Si no pueden, bueno, una sonrisa se van a llevar con Papá Noel los nenes. Tampoco es necesario, hay un fotógrafo, pero tampoco es necesario que lo contraten a él. Pueden sacar la foto con el celular, así que no hay ningún tipo de problema. Lo importante acá es que los chicos estén felices. Así que los alimentos no perecederos que vayan recaudando van a ser destinados a estos tres merenderos que tenían representación en el día de ayer. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que pasaba hace un rato frente al municipio de Moreno, que tiene que ver con movimientos sociales que reclamaban asistencia por parte de la comuna del distrito. Estuvimos hablando con dos de los representantes de estos movimientos sociales, con Leo y Ariel, esto nos contaban. Bueno, lo que veníamos a reclamar era lo más urgente, hoy particularmente, que era las cuestiones del hambre. Por una Navidad sin hambre, entonces, bueno, sabemos que la gestión estaba recién tomando, todos los problemas que hay, pero la cuestión es que la gente tenía muchas expectativas en cambio de gobierno y en solucionar un problema que ha sido notorio y que no es un relato ni un discurso, sino que es real, que es el tema del hambre. Entonces, fundamentalmente, vinimos por eso. En respuesta, hemos recibido no grandes definiciones, pero por lo menos una voluntad de poder salir adelante. ¿Esta voluntad en qué consiste? Consiste en que los compañeros de los distintos barrios reciban la bolsa navideña, algunos reclamos dentro de los barrios que la están pasando, que no pasa el recolector y algunas cositas más que la están pasando. Infraestructura. Sí. Estructura. Si bien sabemos que esta gestión recién comienza y nos están diciendo que no hubo, como se dice, un acuerdo, una transición... bien, entonces significa que nosotros tuvimos un buen gesto en atendernos y un buen gesto en el diálogo. Entonces, bueno, nosotros lo que esperamos es la contestación de los días que dieron ellos. ¿Cuántos días le dieron? Y nos dieron hasta el lunes 26. Igual mañana vamos a estar comunicándonos con ellos, a ver si lo arreglamos entre el fin de semana. Pero bueno, sabemos que, bueno, no nos vamos...
conforme, pero sí nos vamos con el buen gesto que nos atendieron. Sabemos que la intendenta no es, es ducha en la materia de lo social, y si bien ha caminado mucho lo que es el conurbano, entonces sabe lo que estamos hablando del hambre, de los merenderos, de lo que le están pasando los chicos, la familia. Entonces, bueno, quedaron en solucionarlo, y bueno, entonces decidieron dando para adelante, y esperemos que la solución esté y no volver a hacer una medida. ¿Cuántos merenderos, cuántos comedores manejan ustedes como organización? Nosotros acá cinco merenderos. ¿Y ustedes? Sí, nosotros estamos en, bueno, en tres barrios. Y bueno, merenderos, en algunos hay dos o tres, pero bueno, más o menos esa es la cantidad. De todas maneras, en Moreno hay mucho en general, digamos, más allá de la organización a que se pertenezca, pero lamentablemente todas las soluciones que no puede dar el Estado, hay que hacerla organizándose. Porque individualmente el Estado no lo atiende, entonces lamentablemente por eso venimos como organizaciones y con cómo estamos organizados, digo, ¿no? Más allá no es un problema del hambre en nuestros merenderos, nuestra cantidad de merenderos, sino que el hambre es generalizado, es un tema que generalizado en el país, y bueno, esto es una forma que realmente ha demostrado desde hace mucho tiempo para los más digamos vulnerables, que organizándose solamente así el Estado puede empezar a atender sus necesidades. 26, entonces el lunes 26 tendrían respuesta ya. En realidad tendríamos mañana una respuesta, mañana, en cuanto a fechas. En realidad la promesa sería poder empezar antes de Navidad, que es el objetivo fundamental. Nosotros de alguna manera le dijimos, mirá, vamos a hacer un esfuerzo y si es necesario esperamos hasta el 26. Pero la idea es que nadie pase una Navidad con hambre. Estaba el reclamo que se llevó adelante hoy a la mañana, hace un rato terminó, frente al Palacio Municipal de Moreno, justamente reclamando por ayuda para distintas organizaciones que integraron este frente, que protestó frente al Palacio Comunal, y un compromiso que antes del 26 de diciembre alguna solución tendría. Eso pasaba hoy. Bueno, ahí tenés las fotos cargadas, Fede. Bueno, de esto ayer cuando fuimos a la Plaza de las Carretas me acordé. ¿Sabés qué barrera es esa, no? La de Uruguay, de un lado, ASEF del otro, ex Marcos Paz. Sigue cerrada, vemos ahí, ponemos acá atrás, Fede, también. Vemos algunos vehículos que ya toman esa parte como estacionamiento. Porque esa barrera no se va a volver a abrir, por lo menos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque ahí estaba revisando lo que nos habían dicho en su momento la gente de Trenes Argentinos. En realidad, ¿cuándo fue esto? A mediados de agosto, lo que nos decían que no se va a abrir la barrera, porque con el nuevo itinerario, la nueva frecuencia de trenes, la barrera permanecería baja, un acumulado de casi 40 minutos por hora. Es decir, solamente 20 minutos estaría habilitada la barrera para que puedan cruzar los vehículos. Y la norma de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte indica como máximo que puede estar cerrada 36 minutos. Por lo tanto, no cumple con lo que pide la Comisión Nacional de Regulación del Transporte con respecto a las barreras. Y vos te podés preguntar, y con lógica, ¿qué pasa entonces con la barrera de Del Carril en Paso del Rey? Porque la frecuencia de los trenes es la misma. Pero bueno, no hay muchos pasos en Paso del Rey, no muchas opciones para hacerlo, así que permanece abierta. ¿Cumplirá? Tendríamos mañana, Federico, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, te vas a quedar ahí en la barrera del carril, controlando cada hora cuánto tiempo permanece cerrada la barrera. ¿Te parece? Te puedo dar un bronceador, si querés. Básicamente es eso. La barrera no la van a abrir. No cumplen con los básicos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que indica que como máximo una barrera para estar habilitada tiene que estar cerrada para el paso de los trenes 36 minutos. Si superan eso, no la pueden habilitar. Por lo tanto, la barrera de la calle Uruguay, Doctor Acef,
no la van a habilitar. Así que van a tener que buscarle una solución porque es caótico en los horarios pítico y picos cruzar de el lado sur y norte y viceversa. Así que esperemos que alguna solución le encuentren. Me acordé ayer cuando estuvimos en el lugar. Bueno, Fede, ¿hacemos la primera pausa? Sí. Enseguida volvemos. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire, se hace canción. No te duermas, viajar gratis es tu derecho. Obtenés ya tu SUBE estudiantil y la Perlita te lleva. Regístrate en el sistema SUBE, carga tus datos personales y valida tu tarjeta en cualquiera de los puntos habilitados. No te duermas. Muy pronto solo podrás viajar gratis si tenés tu SUBE estudiantil. Encontrá más info en transporteslaperlita.com.ar. Te informó Transportes La Perlita, porque vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire, se hace canción. Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Hablábamos de la sesión del Consejo Deliberante y el día viernes aquí en Semanario Actualidad Magazine estuvieron dos de los concejales que asumieron el pasado 9 de diciembre dentro de la estructura del Frente de Todos. Me refiero a Lucas Franco y a Josefina Díaz Ciarlo. Estuvimos hablando sobre, bueno, un cambio en el Consejo Deliberante, muchos concejales que van a llevar adelante su primera experiencia legislativa. Estuvimos entonces en Semanario Actualidad del Magazine hablando con Lucas Franco y Josefina Díaz Ciarlo. Esto nos decían primera parte de entrevista. Nosotros venimos planteando la necesidad imperiosa de abrir las instituciones a la participación comunitaria. Un planteo de revertir esa relación que hay a veces con el Poder Legislativo de mucha distancia, por lo tanto un esquema de atención mixta en la oficina del Consejo, pero también en la comunidad. Vamos a empezar ya la semana que viene con atención en las instituciones de nuestra comunidad para que nuestros vecinos puedan estar más cerca de sus representantes y también con la posibilidad concreta de que el espacio del Consejo Deliberante se llene de participación de nuestros vecinos. No existe posibilidad de atender las reales necesidades si la comunidad no está ahí adentro. No solamente a través de sus representantes, porque este es un debate histórico también. Si se mancilla el rol del legislador cuando la comunidad controla, vigila, participa, opina. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que mientras más cerca está la comunidad, se prestigia más el rol del legislador porque hay mayor de la sana presión para ejercer una labor comprometida.
Digo, mientras más lejos está el pueblo de sus representantes, menos comprometida tiende a ser la tarea de los representantes. No, obviamente que coincido en lo que dice Lucas. Aparte, el Consejo lo necesita, la comunidad de Moreno necesita un Consejo activo, receptivo y abierto. No es una tarea sencilla porque en realidad lo que tiene que suceder es instalar la dinámica nueva, ¿no? Hay una dinámica bastante pasiva del Consejo Deliberante en función del rol en la comunidad. Entonces también hay que acostumbrar al vecino que hay un consejo que lo va a escuchar y sobre todas las cosas que lo va a participar de los debates. Además de participarlo de los debates, de que sepan qué es lo que está sucediendo a la hora de definir el debate. Porque la sesión es eso, es un poco el definir el debate que se va dando en el transcurso del tratamiento del proyecto de la ordenanza. Y bueno, no es costumbre de nuestra comunidad y de nuestro municipio el de tener un consejo que lo participe. Así que es una tarea difícil. Nosotros en la campaña nos propusimos mucho recuperar la confianza entre la comunidad y la política en función de que veníamos de una relación desgastada. Digo desgastada porque creo que no estaba terminada, no estaba absolutamente dañada, sino que venía de procesos de bastante desconfianza, de bastante... Digo, cuando a alguien le prometen una transformación de su vida y esa transformación no llega, está claro que lo primero que sucede es que deja de confiar en quien va a transformarle la vida. O entiende que, bueno, esa persona en realidad no vino a transformarme la vida, sino vino a otra cosa. Nuestra tarea en la campaña fue un poco eso, fue instalar el debate en función del diálogo. Nos parece importantísimo que se genere el diálogo entre la dirigencia política y la comunidad y los vecinos y las vecinas. Y después teníamos la segunda tarea, que era, una vez alcanzada la situación de la campaña y de la elección, empezar a hacerlo natural en el ejercicio de la función pública. Entonces, esa es la tarea que nosotros estamos desarrollando ahora. Esta primera semana la hicimos desde el Consejo. La realidad es que no salimos a la comunidad porque hay también mucho que organizar en el Consejo Deliberante. Aparte teníamos la necesidad nosotros también de empezar a ordenar nuestra función ahí, pero ya desde la semana que viene nosotros, en particular nosotros dos, armamos agenda con atención en las instituciones y es lo primero que propusimos en campaña y es con lo primero que vamos a cumplir en esta función nueva. Tienen una responsabilidad hoy las mujeres muy importante en Moreno. Intendencia, presidencia del Consejo Escolar, presidencia del Consejo Deliberante, jefatura de bloque también Patricia Rosenberg. Yo creo que la responsabilidad también implica el poder instalar nuevas prácticas políticas y nuevas prácticas de consenso, ¿no? En función de eso, yo lo dije apenas terminamos el lunes la jura y la asunción de Mariel, para nosotros ya el hecho de celebrar que tenemos por primera vez en la historia una intendenta mujer es más que significativo. Es algo que no debemos olvidar jamás, que en un momento de la historia de nuestro municipio la construcción de la política se dio de la mano de un grupo de mujeres y la alternativa a generar esperanza también se dio de la mano de una intendenta mujer. Eso es más que significativo. Después creo que la responsabilidad sobre la transformación de la sociedad la tenemos todos y todas. Yo soy un poco reacia a asignarle la lucha feminista solamente a las mujeres en función de que creo que todos tenemos que adoptar la práctica de la igualdad, ¿no? Y también en eso generar prácticas nuevas. Digo, la inclusión en materia de la discusión es una práctica nueva de la política. El generar ámbitos de debate y de debate con diferencias, ¿no? Y también puede haber consenso y puede que el debate no genere consenso en un momento dado. Pero eso implica la participación de todo el espacio y de todas las voces. Esa en realidad es la lucha, digamos, de la representación política de las mujeres. La representación política de las mujeres, nosotros vamos en la historia logrando distintos sucesos que nos han posibilitado estar hoy donde estamos en la actualidad. Yo me pregunto, y esto
Mariel Fernández viene el viernes al Magazine y me parece que es un tema del debate. No sé si lo vamos a abordar porque hay otros temas mucho más urgentes. Lo que nos piden los vecinos, lo que reclaman cotidianamente los vecinos. No a nosotros nos piden, sino le piden al municipio. Pero no sé, a ver, ¿es tan importante la cuestión de género? Digo, a ver, que se entienda. Digo, a ver, yo... Porque, pasa porque nosotros... Nuestra producción está tan acostumbrada a que no importa si sos hombre o mujer. A ver, Karina es nuestra principal camarógrafa y cubre fútbol. A ver, y no la vemos, digamos, como una cuestión de género, sino de capacidades. Yo no tengo dudas, y este segmento pasáselo a Karina después, Federico, que hoy Karina es la mejor camarógrafa que hay en la región, sin ningún tipo de dudas. No tengo dudas de que es así. Y no me arriesgo a decir del conurbano, pero de la región seguro. Y es más, te diría que es una de las pocas que cubre fútbol. Nosotros vamos a la cancha y cada tanto ves a alguna mujer, pero después cuando volvés a esa cancha no está más. Digo, profesionalmente, para mí hoy Karina es la mejor camarógrafa que hay en la región. Pásaselo a esto. Digo, y no es una cuestión de género, no es que es camarógrafo que está atrás de la cámara porque es mujer, sino por la capacidad que tiene. Naomi, ¿cuántas locutoras nacionales hay en actividad en Moreno? Muy pocas. Y Naomi se hizo su espacio en base a su capacidad, no a que es una mujer. Entonces a mí cuando viste, me decís, por eso te digo, nosotros tenemos tan incorporado a la cuestión, nosotros como producción, a la cuestión de que el género no es relevante, porque si vos te fijás, casi el 50% de la productora son mujeres. Entonces por ahí, esto de atarse, de ponerse un corset, bueno, es mujer, entonces tiene que ir a una secretaría. Yo no te estoy diciendo ni que está bien ni que está mal. Digo, tiene la capacidad, si tiene la capacidad, perfecto. Me parece que la gestión de Festa, con todo lo que podés decir, de la gestión de Festa, fue la más equitativa en las cuestiones de género. Porque hubo muchas secretarias dentro de la estructura de Festa. Es más, fue la primera presidenta del Consejo Deliberante durante la gestión de Festa fue Cintia González. Digo, no sé qué ponés ese corset de que tienen que ser mujeres, no sé si está tan bueno. Digo, por el simple hecho de ser mujer, a eso es lo que me refiero. No evaluar capacidades. Bueno, vamos a compartir la segunda parte de la entrevista que realizábamos con Luca Franco y Josefina Díaz Ciarlo, ambos concejales del Frente de Todos, que en estos momentos están en un cuarto intermedio esperando que comience la otra sesión donde van a tratar el tema de pirotecnia cero. Vamos a hablar nosotros de pirotecnia cero. Vamos a compartir la segunda parte de la entrevista. Cosas que preparamos con el equipo de laburo del Consejo es... informarle a los vecinos que van, porque van los vecinos a buscar a los concejales, ¿dónde está el concejal? Porque hay que estar trabajando, entonces no es obligación estar ahí en la oficina para ejercer como concejal. Ahora, si uno es concejal, puede estar atendiendo en la Sociedad de Fomento de Los Paraísos y eso hay que informárselo al vecino que va a buscarlo, porque también el vecino tiene que saber que uno está ejerciendo el rol para el cual lo eligieron. Entonces, el ejercicio de transparencia también tiene que ver con... El concejal no está. Bueno, ¿dónde está el concejal? Poder decirlo. Y nosotros queremos que comunicar hasta eso, ¿no? Mirá, hoy atendemos en la oficina. Mañana atendemos en la Sociedad de Fomento de Barrio 2000. Pasado en la Asociación Civil de Barrio Zarza. Pasado en el Centro de Jubilado de Casasco. Entonces, que el vecino pueda irse sin ese sabor amargo de decir, fui a buscar a un concejal y no lo encontré. Bueno, pero y lo que me dijeron fue que no estaba. ¿Sabés lo que te vas a encontrar? Porque muchas veces, hablando, vos, yo no soy asiduo visitante del Consejo Deliberante, no voy todos los días, a veces pasan semanas sin que voy y me entero a veces de casualidad de las sesiones extraordinarias. Pero ¿sabés lo que pasa? Que hay una actitud corporativa. Porque los concejales te dicen algunos, no, bueno, fulanito no viene nunca a las reuniones de comisión. Y después en el recinto se queja. Bueno, me lo decís públicamente que fulanito... No, no. Bueno, mostrame el libro de actas a ver cuánta falta tiene fulanito. No.
Hay una actitud corporativa. Sí, yo creo que la forma de romper actitudes corporativas. Yo ayer hablaba con Sebastián Torres, que después vamos a estar hablando, que es el director de prensa del Consejo Deliberante, que me decía, bueno, están trabajando en esto de que transmitir streaming las sesiones. Y me decía, no, porque hay concejales que le molestan que estemos dentro del recinto firmándolo. ¿Vos sabés por qué? Nos prohibieron casi durante 2 años, y la culpa la tiene Karina Cereijo, de entrar al recinto. ¿Vos te acordás por qué no lo prohibieron? Porque Karina filmó al concejal Jorge Lagastino durmiendo en una sesión. Y a ver, en una actitud corporativa nos prohibieron entrar para que no mostrábamos si estaban boludeando con el celular, si estaban... Bueno, mirá, ahí también hay una expresión de una voluntad de transformación hacia la transparencia. El primer planteo que nosotros hicimos en campaña fue: nosotros queremos un cuerpo legislativo que exhiba su labor. Y una forma de exhibir la labor en la situación en la que está el Poder Legislativo de Moreno es lograr masividad. ¿Por qué? Porque la barra del Consejo Deliberante alberga 30 personas y somos 600.000. Entonces, imagínate si tuviéramos que hacer una rueda para que los 600.000 habitantes pasen alguna vez por el Consejo. Nos lleva todas las sesiones ordinarias de 10 años. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, la tecnología hoy te permite que desde tu celular, vos entras al celular y podés ver a los diputados de Cataluña votando en vivo y en directo, hablando, opinando si quieren referéndum o no. Y no lo podés hacer con tu cuerpo deliberativo, que habla de lo que te pasa a vos. Bueno, eso es un problema a resolver. Para el que además, la prensa local es fundamental. Porque la labor que hacen ustedes, los vecinos, ¿cómo se enteran de lo que pasa en el Consejo? A través de ustedes. Yo quiero que el vecino me pueda controlar. Si yo voy y le digo, yo voy a votar a favor de la reglamentación de la pirotecnia. Y después yo voy y voto en contra. Y quiero que el vecino con el que yo me comprometí pueda verlo. Porque así me lo puede reprochar. Y el ejercicio de reproche de la comunidad es elegirte o no elegirte. Entonces, la transparencia no solamente purifica la imagen, si se quiere, por hablarlo en términos poéticos, de una institución cuestionada, sino que le permite a la comunidad más libertad a la hora de evaluar. Porque además eso enriquece el debate, porque después el vecino va a venir a donde esté el concejal y le va a proponer: yo quiero que se trate esto, porque está viendo cómo se trata, porque se entusiasma. Eso fomenta la participación política, porque si logramos eso, va a haber pibes que van a querer ser concejales. Porque van a decir, bueno, ahí se está debatiendo el futuro de nuestra comunidad y yo quiero ser parte. ¿Hubo reunión de bloque plenario? Digo, con todos los concejales, incluidos los que fueron electos en el 2017 y que responderían a la figura de Walter Festa. El que quiera contestármelo, me lo contesta. ¿Tenemos bloque? Tenemos un bloque. Estamos trabajando de distintas maneras en generar el consenso necesario para poder funcionar de la mejor manera en el próximo año y en los próximos 2 años que nos quedan compartidos. No tuvimos una reunión con todos porque fue necesario también generar diálogos en esta semana. Sí tenemos el consenso para, por ejemplo, poder la semana que viene trabajar conjuntamente en lo que nos propusimos trabajar. Y tenemos un bloque de 16. Digo, es más fácil hablar con los concejales de la oposición o con algunos concejales del bloque propio. No, es fácil hablar con los propios, obviamente, y con la oposición la verdad es que tuvimos buen diálogo toda la semana. Karina Álvarez, ¿está dentro del bloque ya del Frente de Todos? Sí, sí. Vino a la reunión del bloque, le dimos la bienvenida. ¿Cómo le dieron? ¿Una malteada? Una malteada sería. Dijimos bienvenida al bloque. Bueno, tenemos un bloque, todas las expresiones políticas que participamos en el Frente de Todos, yo lo decía el lunes cuando asumimos, que me hacían esta pregunta, es un canto a la coherencia que podamos, todos los que participamos del Frente de Todos, ser parte del bloque del Frente de Todos. La incorporación de Karina también es una muy buena noticia, no solamente por lo que implica más volumen en el bloque, sino porque ampliamos esa idea de diversidad. Aparte, ahora, con el resto del consejo, que es el bloque Cambiemos, también hemos tenido diálogo muy fluido y objetivamente no hemos atravesado turbulencias en el debate hace pocos días, pero estamos trabajando con mucha tranquilidad. Es una línea nacional y provincial la de generar un bloque con las expresiones políticas que han sido parte de Unidad Ciudadana y del Frente Renovador
en las elecciones anteriores y con quienes hemos sido electos desde el Frente de Todos ahora. Entonces, obviamente que desde lo local también seguimos la línea nacional y provincial. Bueno, esperemos y tengo esperanza, expectativa de que el Consejo Deliberante recupere el rol legislativo y que empiecen a trabajar en beneficio de la comunidad. Venimos de por lo menos 2 años y medio, 3 años, de un Consejo Deliberante que dio noticias, y no desde el ámbito legislativo, sino de escándalos, problemas, que, bueno, este año, ¿cuántas sesiones se cayeron porque no había quórum? Se necesita una modificación del reglamento interno para que aquel concejal que, sin digamos, alguna excusa valedera, como ocurre en cualquier trabajo, si se ausenta de las sesiones, no va a las sesiones, tenga algún tipo de sanción. Porque si no, es tomarle el pelo al vecino del distrito. Digo, aquel que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y que si llega tarde le descuentan el sueldo y si no va, le descuentan el sueldo. Bueno, alguna solución hay que darle. Digo, si están enfermos, si tienen un problema familiar, es absolutamente entendible una justificación. Pero, digo, el legislativo, si yo le pregunto a Federico, por ejemplo, ¿cuál es la institución con más desprestigio de la política morenense? ¿Cuál es? A ver, me lo decís por el micrófono, hijo de Dios. ¿El Consejo Escolar o el Consejo Deliberante? Bueno, justamente. Los dos consejos escritos distintos, pero. ¿Cómo? Los dos consejos escritos distintos, pero lo mismo. Bueno, y yo creo que esta sensación que tiene Federico la tiene la comunidad en su conjunto. Van al Consejo Deliberante y no le dan respuesta. Lo que pasa es que también se ha desvirtuado el rol del concejal, como lo hemos hablado en algún momento del intendente, que se ha arrogado obras, por ejemplo, y no estoy hablando de ninguno en particular, sino en la mayoría en general, obras que son de provincia, que son de nación, y cuando presentan problemas, ah, no, yo fui a la inauguración, pero mío no es. Hay que recuperar los roles. Digo, el Consejo Deliberante no es acción social del municipio, es el legislativo. Lo que pasa es que las promesas que han hecho durante muchísimos años algunos concejales han desvirtuado el rol del legislador. Vamos a ver si se recupera. A ver, hay nuevos bríos, hay nuevos aires en el Consejo Deliberante. Hoy estuvieron transmitiendo en streaming, digamos a través de internet, la sesión, que me parece un paso adelante importantísimo. Si el vecino quiere enterarse de lo que está pasando, se conecta a internet, a YouTube, y va a poder ver la sesión. Yo lo estuve chusmeando porque Karina se quedó en el recinto y yo fui a hacer un par de notas en la calle, porque si no ya veníamos complicados con los tiempos, no cumplieron con los horarios y se nos complicó con la organización de otras notas. Y venía chusmeando por internet si seguía la sesión o no. Es un paso adelante, pero hay que trabajar para la comunidad. Esto es fundamental. Algunos mensajes. Luchi Alp Chas, sería bueno, si no lo hiciste, lo de aclarar lo de las páginas truchas. Estuvimos hablando ayer de eso, porque justamente hay dos páginas truchas, decíamos. No sé si te quedaron la captura ahí, Fede. No, las borré hace un ratito. La borró, pero es así, Federico. Karina, hay dos páginas truchas que imitan la fanpage nuestra de Facebook. Digo, fíjese que la nuestra es Moreno Noticias, con S, primera, con el numeral, edición, guión, semanario, actualidad. La dos veces semanario y actualidad con mayúscula. Esa es la página. Sí, fíjese que tiene más de 144.000 seguidores. La otra no llegan a los 6.000, 7.000 seguidores. Digo, fíjese porque tiran fake news, noticias falsas, que complican y confunden a la gente. Karina Salomón. El tema del municipio de Moreno es que trabajan muchos acomodados y nunca hacen nada. Nahuel Torres, muy bueno el noticiero. Gracias, Nahuel. ¿Este pariente tuyo, Fede, o mío? No. Bueno, vamos a hablar sobre el tema pirotecnia. A ver, hay un... Karina me comentaba que había críticas, porque ayer posteamos la nota que le hicimos a Mauro García, el intendente de General Rodríguez, que aprobaron la ordenanza
de pirotecnia a cero y que va a entrar en vigencia en marzo. Y muchos criticaban que no empezara en vigencia ahora. Lo que pasa es que hay una industria de los juegos artificiales, de la pirotecnia, que ya estaba en marcha. Y entonces, hoy cambiarle las reglas del juego, cuando hay puestos laborales y demás en juego, valga la redundancia, es atentar contra una fuente laboral. Entonces, ¿qué van a hacer? Ya hoy sé que por Moreno, por esto que vamos a compartir ahora, estuvieron algunos representantes de la Cámara de la Cámara de Juegos Artificiales. Justamente porque hoy, a las 3 de la tarde, hay sesión nuevamente donde se estaría tratando la pirotecnia cero. Van a estar la gente de TGD Padres TEA, que son los padres de los nenes con autismo. Estuvimos hablando de ese tema con Lucas Franco. Esto nos decía, ahora dentro de un rato van a estar tratándola. Hay todo un sector de la sociedad que se empezó a organizar, el conjunto de padres, de personas con trastornos del espectro autista, y saludablemente empezaron a instalar la problemática, la necesidad de que se consagren sus derechos en la agenda pública. Lo hicieron a través de vincularse con el Poder Ejecutivo y solicitar el espacio del CICI para las actividades, de generar instancias de capacitación y también de reclamar que se consagren derechos. Hay uno en particular que tiene que ver con este momento, que es el derecho a tener unas fiestas sanas y que no dañen a las personas. Las personas con trastorno del espectro autista tienen hipersensibilidad auditiva. Entonces, la pirotecnia sonora, que sobreabunda a veces en las fiestas o en las celebraciones, o a veces en los partidos de fútbol, incluso en los actos, dañan muchísimo la salud y perjudican mucho a las personas con autismo, perjudican mucho a los excombatientes, perjudican mucho a un universo extensísimo en nuestras casas, que es las mascotas. Pero además dañan y son potenciales daños a las personas que las utilizan, al que ejecuta un instrumento de pirotecnia, tiene mucho riesgo de quemarse, de lastimarse. Y también implican un gasto en tiempos como los que vivimos, posible de reemplazar, digo, sin esta idea de imponer en qué debe gastar nuestra comunidad su dinero, pero sí pensando en que hoy un combo de pirotecnia cueste lo mismo que dos cajas navideñas en un estado de crisis alimentaria y demás, quizá instalar la idea de liberarnos de la pirotecnia puede ayudar a que ese gasto, aquel que lo puede hacer, por ejemplo, donando esas cajas navideñas que equivalen a un combo básico de pirotecnia a alguna institución que en esta fecha demanda, necesita y precisa la atención para pasar unas fiestas con quienes no pueden quizá garantizar. Así que desde hace muchos años nosotros instalamos una campaña de concientización, de discutir mucho, de poner estas cosas sobre la mesa. Bueno, festejar no puede implicar hacerle daño al que tengo cerca. Hay universos que son poco conocidos. Digo, no todos conocemos el universo de las personas con autismo, entonces está bueno que haya instituciones que se dediquen a transmitir lo que sucede con ese universo, pero también está bueno que el Estado incorpore ese mensaje y lo pueda también transmitir. Por eso digo, me parece que es una instancia necesaria que aquellos que somos representantes del pueblo también tomemos estos temas. ¿Aprueban una ordenanza pirotecnia cero? Estamos trabajando en la posibilidad de hacerlo. En Sabemos Rodríguez que ya está vigente. En Rodríguez está vigente, en Merlo está vigente, hay un proyecto de ley nacional en el Senado, en diputados, hay un proyecto de ley provincial. Muchísimos municipios del interior tienen la reglamentación. Y lo que pasa, y esto también es una necesidad de claridad, es que por la fecha siempre es muy complicado, aunque se sancione, reglamentar. Es decir, muchas de las personas que tienen pensado ejecutar y usar la pirotecnia ya la han comprado. Entonces, nosotros hace mucho tiempo planteamos, somos militantes de la idea de prohibir la pirotecnia sonora. Entonces, esperamos poder dar un paso en ese sentido, que es importante. La verdad que, ayer recibimos los dos bloques, recibimos a las familias, y nos parece muy saludable, que también haya cosas que nos pongan de acuerdo, que nos convoquen al consenso, lo que escuchamos ahí de los integrantes de los dos bloques dentro del Consejo Deliberante,
Tenemos un acuerdo generalizado en que hay que trabajar el tema, en que hay que abordarlo porque es una necesidad, porque es una demanda de muchos años, porque es una nueva demanda de nuestra sociedad. Una de las cosas que reflexionamos era, hace 20 años, quizá no estaba como demanda popular, masiva, che, paremos con el uso de la pirotecnia porque perjudica, pero bueno, con el correr del tiempo fue instalándose mayor conciencia sobre lo que significa el uso de pirotecnia y hoy es una demanda ciudadana. Yo encuentro muy poca gente que defienda el uso de la pirotecnia. Encuentro gente que tira pirotecnia, pero encuentro muy poca gente que tenga la capacidad de esgrimir algún argumento válido para sostener, sí, está bien usar pirotecnia. Bueno, la uso porque la uso, pero en realidad cuando hay una línea argumental de qué cosas dañan de la pirotecnia, el contraargumento desaparece, y bueno, no, me gusta, ya está. Entonces, es interesante instalar el debate sobre una práctica cultural que está instalada en nuestra sociedad, pero que es dañina. Bueno, y esto tiene que ver con lo que decíamos, los cambios de los tiempos, la evolución de la sociedad, la rapidez con lo que se producen los cambios. A ver, en los últimos 100 años, 150 años, el mundo se ha transformado de una manera que en todos los siglos anteriores no se había producido. Digo, hubo una aceleración en los cambios. Y se ve en estos tiempos modernos que vivimos, el tema de la pirotecnia, lo que hablábamos antes del tema de género. Que vuelvo a repetir, no hay que malinterpretarlo. Digo, yo considero, nosotros consideramos, por eso no nos fijamos en la cuestión de género, que más allá del género, acá lo que son primordiales son las capacidades. Digo, y acá es donde se da el debate. Esperemos que dentro de unos años, no sé cuántos, un lustro, una década, 50 años, no sé, uno ya la ley de paridad en las listas ya desaparezca y que la mujer se gane su, no sé si sería la palabra se gane, sino que la sociedad comprenda que la mujer no es diferente al hombre en las cuestiones de capacidades. La mujer puede hacer lo mismo que hace un hombre, si no vamos a los bomberos voluntarios, a la policía. Digo, hay cuestiones que me parece que como sociedad estamos muy avanzados cuando discutimos, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y muy atrasados en lo que tiene que ver con la redistribución de la riqueza y que los pibes no pasen hambre. Digo, me parece que eso es un paso hacia que tiene que dar la sociedad. Así que se viene la pirotecnia cero. También se va a aplicar a partir del año que viene. Es imposible hoy atentar contra una estructura que ya está armada y que tiene fuentes laborales. Vamos a hacer la segunda. Segunda pausa comercial y enseguida regresamos. Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita. We'll be right back.
Hola, soy Duilio. Yo sé lo que es esperar porque llevo un año y cinco meses en lista de espera para un trasplante bipulmonar. ¿Sabías que un donante puede salvar hasta 7 vidas? Registrate como donante en cucay.gov.ar y compartí la decisión con tu familia. Somos muchos los que seguimos esperando. ¿Ya registraste tu tarjeta SUBE? Ingresá en transporteslaperlita.com.ar y registra tu tarjeta para acceder a importantes beneficios pensados para vos. Es fácil, rápido y lo haces por internet. Indica tu destino al chofer y con tu SUBE registrada paga menos, recupera tu saldo y siempre viaja con seguro. No te olvides, tu SUBE es tuya. Regístrala. Te informó Transportes La Perlita. Hacemos tu viaje mejor. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, Secretario General. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Les hacemos tres bloques porque nos tenemos que ir a la sesión del Consejo Deliberante y yo no puedo cerrar la boca, solamente presentar la nota. Así que, brevemente, un comentario. Dele Cruz Dani, que les prohíban a los kioscos y que no vendan pirotecnia, es un peligro para los chicos y los animales a partir del año que viene. Estas fiestas, lamentablemente, ya todo el circuito está armado. Igualmente, no sé si los kioscos pueden vender pirotecnia. Habría que ver... La ordenanza, ahí se me fue el nombre, del código de habilitación. Yo no sé si los kioscos pueden vender, están habilitados para vender pirotecnia. Me parece que tienen que tener, justamente por la peligrosidad, tienen que tener en los comercios ciertos resguardos. A ver, si el código de habilitación no lo permite, acá no estamos hablando de exclusiva responsabilidad del comerciante o del empresario, sino del Estado que no controla. El otro tema, en estos momentos se está llevando adelante un operativo por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, según me dicen, de la Comisaría Octava de Moreno, Catonas, en el barrio denominado Mi Barrio. Joaquín B. González y Schumann estarían desarticulando un desarmadero de vehículos.
es lo que me están comentando las fuentes en estos momentos. Vamos a compartir ahora rápidamente una nota que tiene que ver con el amor por las mascotas, rescate de animalitos. Estuvieron con nosotros María Rosa Folonier de Rincón Pata y Liliana Sánchez de Fundación Orejas. Estuvieron en el semanario Actualidad Magazine entrevistados por Naomi París. Esto nos contaba. Ahora está un poquito, digamos, más de notoriedad tiene el tema del cuidado de los animales, porque bueno, por las redes sociales, gracias a Dios, a las redes sociales, tenemos más visibilidad. Pero es algo que hacemos hace muchos años, nosotros y otras personas. Luchamos todos los días por la tenencia responsable de los animales, que no va solamente con darle un plato de comida, sino vacunarlo, esterilizarlo sobre todo. Y bueno, ahora hay una enfermedad muy terrible que es la de la garrapata, así que también hay que evitarle las pulgas y las garrapatas. Con esto de tener una mascota con responsabilidad, pienso, justo hablando de Navidad, en el bloque anterior, una campaña que se impulsó hace muy poquitos días en un shopping muy conocido, que habla de adoptar una mascota para darle un hogar. Se trata también que no son un juguete. No, los animales no son juguete. Nosotros a veces tenemos muchos problemas con las personas que nos quieren adoptar, sobre todo los cachorros, ¿no? Porque hacemos un filtro importante. Bueno, vemos en qué lugar van a estar, cómo lo van a atender, si la familia está de acuerdo, hacemos una entrevista. Porque la adopción tiene que ser para toda la vida. Si se lo damos de 2 meses, que es bonito, redondito, blanquito, y a los 5 meses nos devuelven el animal, ya es un animal que queda en nuestra casa hasta que podamos encontrarle un buen hogar. Entonces, los animales no son juguete. Los peluches es una cosa y los cachorros son otra. La campaña que vos hablás es excelente porque eso impulsa a que nosotros podamos, que la gente empiece a pensar, todos quieren un cachorro, pero en realidad los cachorros es como un bebé humano. Hay que atenderlos, hay que cuidarlos, tenés que tener tiempo. Impulsamos mucho la adopción del perro adulto, sabés el tamaño, sabés el carácter, se puede quedar solito. Bueno, esto es muy importante lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo es que trabajan? ¿Son organizaciones distintas? ¿Trabajan en conjunto? ¿Cómo hacen este seguimiento a aquellas familias que quieren adoptar? Somos dos agrupaciones distintas, somos amigas, compañeras, hacemos muchas actividades juntas, por ejemplo, asistimos a campañas de adopción juntas, a campañas de castraciones, y bueno, y vamos haciendo, en nuestros hogares tenemos los animales, funcionan como refugio. Ella tiene alrededor de 30, yo más o menos ando en 20, 21 animales, 22. Van cambiando el número, digamos, día a día. Y es mucho trabajo. Es mucho trabajo, es mucho costo, mucho gasto, porque hay que desparasitar, vacunar, buena alimentación. ¿Cómo logran mantenerse? Con un enorme esfuerzo y dejando muchas cosas de lado en nuestra vida personal. Y bueno, y así vamos consiguiendo y tenerlos lo mejor posible. Por eso que tenemos mucha exigencia cuando buscamos un adoptante, buscamos una familia responsable. Porque la tenencia responsable es, primeramente, una muy buena alimentación. Y cuando hablamos de buena alimentación, hablamos de calidad y cantidad. Hablamos de esparcitaciones, de vacunación, de visitas al veterinario. Es decir, que se necesita, y además paseos, o sea que se necesita mucho para tener un animal. Nosotras los tenemos lo mejor posible, pero no le podemos dar, por ejemplo, los paseos que debería tener un animal. En cambio, una familia que adopta tiene que darle un nivel de vida muy bueno. Vos me preguntabas recién cómo nos mantenemos. Mucha gente que nos ha adoptado, después ve lo que nosotros hacemos y por ahí nos colabora con una bolsa de comida, con un depósito bancario cuando tenemos algún caso extremo. Entonces, con eso más o menos vamos, y después es el trabajo personal de uno, ¿no es cierto?
en nuestro tiempo y también nuestro dinero. Pero bueno, es una vocación, es algo que uno lo hace con amor, con felicidad. Y después cuando ves, ahí están pasando algunos perritos, sí, qué sé yo. Muchos de esos perritos fueron muy bien adoptados. La familia todavía, esa es Azucena, que está muy bien adoptada. Y la verdad es que, pero lo que más nosotros en este sentido necesitamos es que la gente tome conciencia de que hay que esterilizar a los animales. Y eso en el municipio de Moreno estamos luchando. Aprovecho para comentarte que estamos luchando para que, bueno, ahora los intendentes anteriores no nos dieron espacio, pero ojalá que la intendente electa nos dé una entrevista y podamos trabajar en conjunto, porque hay mucho para hacer. Zoonosis no está castrando, el año pasado castró muy poquito, este año no está castrando nada. Entonces la gente nos llama desesperado con cachorro, hay cachorros tirados en la calle, perros atropellados, en mal estado, que no le pueden dar de comer, todo producto de que no se castra. ¿Cómo podemos hacer para ponernos en contacto con ustedes en el caso de que haya alguna familia adoptante? ¿Tienen algún caso urgente de algún perrito que tengan que ubicar? Creo que es el momento ahí de contarlo. Bueno, nuestras redes son Fundación Orejas en Facebook y en Instagram. El mail es fundacionorejas@gmail.com. Y nosotros, Rincón Pata en Instagram y Rincón Patitas es @gmail.com. Ahí nos pueden mandar un mail o nos pueden mandar un mensaje privado. Bueno, y ver, tenemos de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las edades. Para todos los gustos. Sí. Perritos y gatitos. Perritos y gatitos. Muy bien. ¿Algún pedido en especial? ¿Necesitan algún tipo de donación? ¿Algo que la gente colabore? Mira, lo que siempre necesitamos es alimento balanceado. ¿Por qué? Porque no solo los nuestros que tenemos, digamos, dentro de nuestros hogares, sino que alimentamos animalitos en la calle, vecinos que no tienen para darle de comer y nos piden alguna bolsa de comida, algún que otra rescatista que también es más humilde y por ahí no maneja redes sociales o tiene otros recursos, también la ayudamos en ese sentido. Entonces, lo que sí siempre necesitamos es alimento balanceado. ¿Alguno en particular? Cualquiera. Bien. El hambre lo mata cualquier alimento balanceado. Esos son dos caniches que ya nos dieron una chica, no los podía tener más y me avisó un día y al otro día me los trajo. De esos también tienen casos gente por ahí que se muda y que no pueda seguir manteniéndolos. Sí, o de señoras que van a vivir a un geriátrico, por ejemplo, uh-huh, y no puede hacerse cargo del animalito. Sí, hay muchos casos. O de personas que fallecen y quedan los animalitos sin su dueño. Descarte de criadero es muchísimo, lamentablemente, porque bueno. Tenemos que seguir también diciéndole a la gente que no compre, porque comprar un animal es fomentar la explotación, en la explotación de las madres. Los bebés son preciosos, pero las madres son explotadas en jaulas sucias, pariendo cada 6 meses. Entonces, no encapricharse con un lindo cachorro porque yo quiero, sino pensar en que detrás de ese lindo cachorro que sale 5.000, 10.000 pesos, porque como no tiene papeles de un criadero trucho, salen ese dinero y lo puedo pagar en cuotas y con tarjetas, detrás hay una madre que está siendo explotada. Bueno, claramente, cualquier alimento que puedan donar, ahí están los nombres de las redes sociales, la nota está subida justamente a YouTube. No son como los perros que alimento yo, los perros del barrio, que son exquisitos. Le cambié el alimento y hasta que se acostumbraron pasaron 4 o 5 días que me dejaban el alimento ahí, ¿viste? Decir que el turco cae y enseguida me dice, no, comprale este porque le va a gustar. Exquisitos los perros de la calle que tengo en el barrio. Vamos con la farmacia de turno, Federico. Así nos vamos, que ya está a punto de comenzar la sesión. Grupo G. Ya están los padres TEA en el recinto, me acaba de confirmar Karina Cereijo, y están volviendo los concejales. Farmacia de turno, Gato Loncheri,
Paso 2836 en Moreno, Marengo, Reservita de Argentino 3657, Barrio 2000, Del Provincia, Gorriti 1232, Francisco Álvarez, Minetti, Zapiola 496, Villa Zapiola y Lloret, Alcorta 500, esquina Córdoba. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar mañana a partir de la 1, espero, en esto que es Moreno Noticias Primera Edición. Que pase un excelente día. Chau, gracias. Hasta mañana.